Hola a todos, soy Nair Grigorian Avakimov. He venido a esta ciudad, a Zaragoza, la capital de Aragón, en el año 1992. He ganado el concurso internacional de María Canals en Barcelona y luego, aquí en Zaragoza, he sido premiada con el concurso, con el premio de Pilar Bayona en un concurso internacional de piano en diciembre de 92. Y desde entonces me he quedado en esta ciudad y en el año 94, en septiembre, abro el Centro Especial de Música Armenia. ¿Por qué abro? Casi lógico. He estudiado en Moscú, tengo mucha cultura, educación, tradición de la escuela rusa y quería transmitir todo lo que sé aquí en España a los chicos españoles. O sea, llevar la línea y continuar la línea de la vieja escuela rusa. Primeros años, hasta el año 97, unos 3 años, yo preparaba a los chicos. No tenía entonces a los chicos extranjeros, de los países este, solo tenía de España. Pero es eso sí, de diferentes rincones, de diferentes provincias de España, no solo de Zaragoza. Entonces, pues con algunos de ellos que destacaban mucho, que estudiaban muchísimo, empecé a prepararles a los concursos nacionales e internacionales. Y pienso que el año 1997 ha sido para mí el como start, como comienzo de mandar y llevar a los chicos a los concursos. Y hoy día, estamos en el año 2013, puedo decir, suena un poquito surrealista, pero tengo más de 250 premios internacionales y nacionales entre mis alumnos. Creo que soy la única en España teniendo esa cantidad tan enorme, tan grande de los premios. Pero es mi orgullo. Por ejemplo, este año tengo un chico que se llama Noel Radular. Solo con él, en el último año, de 2012 a 2013, en un año, hemos ganado más de 15 premios internacionales, entre cuales 6 primeros premios importantísimos por unanimidad del jurado. Por otra parte, cualquiera puede pensar que yo solamente me dedico a la enseñanza. No, la verdad que a mí me encanta estar en el escenario. Es más, yo no puedo vivir sin escenario. Si no tengo una actuación durante un mes y medio, me siento ya bastante baja. Entonces, eso significa que ayudo mucho a mis chicos, a mis alumnos, porque estoy siempre al tanto, a las obras, a cualquier novedad. Cualquier clase con mis chicos, cualquier clase, estoy tocando siempre. Que sea la primera vista, que no sea la primera vista, que sea al oído, siempre toco, porque creo que es muy importante para un profesor tocar, enseñar a un alumno, porque es un ejemplo vivo. La puerta de nuestro centro siempre está abierta. Claro que hay una fecha de matriculación. Prefiero finales de mayo, principio de junio. Pero no pasa nada si usted viene en septiembre, octubre, enero, marzo, da igual. Yo siempre, con mucha atención, os invito a una consulta sin compromiso, escucho al niño y entonces podemos llegar a un acuerdo. Otra vez, bienvenidos a este Centro Especial de Música Armenia.